El convento de Santa María acoge desde el pasado viernes una exposición de pinturas sobre el pueblo saharaui organizada por la ONG Ingeniería Sin Fronteras, una muestra que a través del arte quiere hacer llegar a la ciudadanía la problemática del Sahara. España abandonó la zona en 1975 por la invasión de Marruecos, en medio del proceso de su descolonización, pendiente de un referéndum que hasta ahora no se ha celebrado y que mantiene desde entonces a 160.000 personas en campos de refugiados esperando regresar a su tierra. Como un artista saharaui y en generación saharaui que nació en el campamento de refugiados saharaui algerino, y como una artista, es una carta sobre mi pueblo para mandar en todo el mundo que hay pueblo que lucha y que quiero libertad y quiero volver a su tierra libre. Muchísimas gracias a la Asociación de Ingeniería Sin Fronteras, porque a mí es una invitación para todos los saharauis. Esta actividad está encuadrada dentro de un grupo de actividades que hemos venido desarrollando a lo largo del año y es la tercera fase de la campaña, que se llama ISF y la cultura en el Sahara Occidental. Vamos a seguir desarrollándola el año que viene, solo que ahora tendremos la planificación de actividades. Principalmente a verla y a que lleguen a informarse un poquito a través de nuestro rollout y de nuestra diferente información y documentación que tenemos aquí en el stand. Y si no, llamando a Ingeniería Sin Fronteras, que con gusto le acercaremos a la realidad del pueblo. Y a partir de ahí, si también le gusta algún cuadro y quiere ayudar a Madía a continuar con la lucha por la igualdad, estupendo, ahí estamos. El autor de la exposición quiere, con este trabajo, al que lleva dedicada una década, dar a conocer la situación en el exilio que vive el pueblo saharaui. La muestra estará abierta al público durante las Navidades. Nos acerca un poco a la problemática que hay en el pueblo saharaui, y unos cuadros bastante bonitos, y bueno, y además con una información que veo yo muy sencilla, muy fácil y rapidita de leer, y te pone un poco al día de cómo está la situación con Marruecos, España, por saharaui, un poquito de la historia, pero brevemente, está muy bien. Lo que pretende esta ONG, Ingenieros Sin Fronteras, y este artista saharaui, es dar a conocer a todo el pueblo de Coín la problemática que tiene este pueblo, el pueblo saharaui en Marruecos. Los países a nivel internacional vengan a apoyar a este pueblo, que en su momento eran todos nacionalizados españoles, y que por lo tanto esta problemática se resuelva en el menor tiempo posible.